Continuamos aquí en el aire de La Expiación y estamos por conversar con Marina Seising, directora del documental La Lupa, este documental que se ha ido de la cartelera del cine Gaumont, pero aún se encuentra en la plataforma de Cinear, esta plataforma argentina llamada, que antes llamaba Odeón. Bueno, está disponible ahí para alquilar. Dentro de poco, bueno, esperamos que haya nuevas proyecciones sobre este documental La Lupa. Recuerden que hemos conversado con Marina sobre el documental anterior llamado Lantec Chaná. Y estamos en comunicación telefónica con Marina Seising, a quien le damos la bienvenida para hablar de La Lupa. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Samuel? Bienvenida acá al aire de La Expiación. La verdad que estamos muy contentos de tenerte nuevamente. Anteriormente has estado hablando, por Lantec Chaná, que fue una película que para nosotros fue también muy reveladora, muy, muy interesante. Y bueno, la verdad nos pone muy contentos tenerte nuevamente acá en el programa. Bueno, muchas gracias. Sí, con una nueva película ahora. Bienvenida, Marina, y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, por favor, a ustedes. Bueno, estamos en esta oportunidad, como bien vos decías, con La Lupa, este documental que se puede ver aún por las plataformas de Cinear. Esperamos pronto que haya nuevas proyecciones de este documental, que siempre entiendo que hace circular muy bien tu trabajo, tu material, así que espero que circule. En oportunidad nos acercamos a un material más introspectivo, un poco más íntimo, que parte hablando de vos como mujer, de vos como parte de un colectivo también feminista emergente, y también, bueno, con destellos de tus ganas de ser madre, y explorando también tu genealogía familiar, ¿no? También explorando lo que fue tu familia y por qué llegaste a donde estás. Pero, ¿por qué decidiste ser este punto de partida para hablar de otras problemáticas mayores? ¿Por qué decidiste hablar primero sobre vos? Primero porque tenía como artista la necesidad de hacerlo, digamos. Pero más que nada porque sabía que mi historia iba a reflejar, alguna parte iba a ser identificada a otras mujeres, ¿no? Entonces, y que lo estoy validando con la repercusión y las evoluciones que voy teniendo, claro, de la gente. Todos los días alguien me escribe diciéndome que se sintió identificada con alguna parte de la película por alguno u otro motivo. Entonces, la verdad es que, con eso me valida lo que yo quería proponer, que no era solo, hablar de mí desde un acto narcisista, sino de ponerme a abrir una puerta, ponerme adelante, pero para que otras mujeres pasen y relaten en un audiovisual sus experiencias y también den una puerta de entrada a otras mujeres a que se conecten con sus propias emociones y sus deseos, ¿no? Básicamente que los varones que miren nos puedan mirar desde otro lugar, digamos, correrse un poco del lugar habitual y mirarnos con tranquilidad y entendiendo un poco más cómo fluyen y cómo vivimos las mujeres todo este cuestionamiento que en algún momento de la vida surge, de la vida fértil de una mujer, si querés ser o no madre, y cuánto, claro, hay de una invasión cultural por eso, y cuánto es genuino, un deseo genuino, que, digamos, una previo a ser madre, en lo posible, trate de preguntarse esas cosas, ¿no? Y en el caso de que ocurra accidentalmente, esto lo puse como un fragmento en la película, que si una queda embarazada y no la verdad es que no querés tenerlo, bueno, existe una ley que te ampare legalmente para poder... Sobre todo, sí. Ese proceso futuro de embarazo, porque yo no lo llamo vida, porque vida es todo, sino que es un futuro embarazo, porque aparte, de hecho, no todos los embriones terminan siendo un embarazo, así que a veces que no. Entonces, lo que digo es como la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de que no se desee. Pero en el caso de que se desee, yo profundicé por esa línea, empezar a ver qué significa ser madre, ¿no? En este mundo tan inestable, y con tantas pobres políticas públicas que hay para abrazar a las familias, ¿no? No solo por la economía desastrosa de este neoliberalismo, de esta gestión que es una de las peores, creo, de la historia de la Argentina, sino también que no hay licencias de maternidad suficientemente largas como para poder, contener a los hijos que vienen. Lo mismo paternidad, son 2 días hábiles en el país, eso es una vergüenza. Sí, sobre todo es injusto porque, bueno, calculo que toda madre también quiere tener la otra parte para que la acompañe, para que la ayuden, para que comparta, ¿no?, ambos el momento. Pero claro, vos lo planteabas en ese sentido de que a veces significa, vos hablabas en un caso italiano, que en Italia pasa similar, que, bueno, pueden llegar a perder el puesto de trabajo o que implica un montón de
un montón de riesgos el quedar embarazada en torno a lo laboral, ¿no? Claro, sí, con eso también desmitifiqué un poco. Nosotros siempre tomamos a Europa como modelo en todo, y hay algunas cosas que todavía también les falta mucho evolucionar, ¿no? Sí. En Noruega también decías que de hecho al tener el hijo medio que los echan de los hospitales a las 6 horas, una cosa que, de locos, ¿no? Claro. Yo en ese caso creo lo analizo como un mal del bienestar, ¿no? Claro. El exceso de bienestar. Todo sale bien, entonces porque todo sale bien, consideran que ya se tienen que expulsar a las madres de los hospitales. Es un proceso, por más que salga todo bien, es un proceso emocional muy fuerte. Te sacan un hijo de tu cuerpo, o sea, como conceptualmente es una locura. Entonces vos necesitas un tiempo de, no solo físico, sino emocional, de recuperarte. Entonces, bueno, ahí estaban como trabajando un poco para proteger a las mujeres que paren, digamos, para tener su tiempo de recuperación, independientemente de que salió todo bien en términos biológicos, digamos, claro, en términos sí. médicos, pero cada país tiene sus luchas, ¿no? O sea, sí, tal vez tienen ganada la legalización del aborto hace 40 años en ambos países, tanto Italia como Noruega, que son los países donde filmé, como casi todos los países desarrollados del mundo, la legalización está hecha hace más de 40 años. Sí, sí. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos eso, las políticas de licencia maternidad no... también quedaron muy obsoletas, digamos, no se adecuan a los tiempos actuales de vida, donde, bueno, uno necesita estar con el primer tiempo con el bebé y cuidarlo y protegerlo, y bueno, no hay como unas licencias para eso, ¿no? 3 meses para la madre es poco, y ni hablar para el en caso que es padre, 2 días, ¿no? Que eso es casi una cargada. Sí, no, es totalmente arbitrario y bueno y desigual, porque bueno, tiene el mismo derecho en algún punto de compartir ese momento y de acompañar también a la pareja en ese sentido. Claro, claro. Así que bueno, por un lado trabajé, como analicé en la película, no solo mi historia personal, sino de proceso de construcción, como ejemplo de la parte por el todo, lo que todos deberíamos hacer en ese sentido, de decir, bueno, a ver, con toda esta nueva ola feminista, ¿en qué nos transformamos, no? Porque hay todo... A mí particularmente me coincidió un proceso personal interno con lo que estaba pasando, como un espejo, bueno, que estaba pasando a nivel social. Entonces, bueno, por eso pasa que muchas mujeres también se sienten identificadas, porque todos estamos atravesados por esta realidad social y todos estamos haciendo este reacomodamiento del rol de la mujer y del varón, sobre todo los que somos heterosexuales, que bueno, tenemos que reacomodarnos porque, bueno, hay cosas que ya no toleramos, que ya no permitimos. Y también la mujer nos acomodamos a también a esos vicios del patriarcado que tenemos que deshacernos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en un momento muy interesante de cambio de paradigma que espero que prospere, ¿no?, en ese sentido. Bueno, justamente en el documental hay un recorrido, ¿no?, por ciertos aspectos e historias, ¿no?, vivencias de tu propia familia. Y es interesante cómo a partir de ellas... das cuenta de algo que está instalado hace muchos años, ¿no? Que son los mandatos sociales, familiares, culturales, cómo convivimos con eso y cómo actuamos, ¿no?, ante eso, cómo repercuten en cada uno, a lo largo de todos estos años, ¿no? Cómo fue cambiando eso. Claro, claro. Que ella, mi madre, que aparece en la película, bueno, ella cuenta que en su época había que casarse sí o sí, nadie se lo preguntaba porque era parte del mandato de la época casarse. Claro. Entonces se casaban y bueno, y tenían hijos, digamos, o sea, pero en ningún momento surgía esa pregunta porque casi que no se podía ni hacerse. Estaba mal visto, digo, alguna falla tenés. De hecho, es el día de hoy que yo, parte de que hago esta película es justamente porque me cansé de que me preguntaran por qué no me casé y tuve hijos todavía, como si eso es la única forma de vivir, ¿no? O claro. sea, es como es agotador, como que algo fallás o algo te pasa o algo, no, que tenés una, decidiste tomar un camino alternativo al hegemónico. Entonces es como, y lo hablaba con un montón de amigas y amigos varones también, que les pasa también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra generación se está habilitando la posibilidad de o no tener hijos o postergar la maternidad o paternidad y tomarse otras prioridades. Bueno, hay muchos caminos alternativos y formas de concepción también, ¿no? Tengo sí. muchas amigas que son madres solteras, por decisión, por elección,
Y nada de todo eso se vive con sufrimiento. Yo quiero, vengo a romper esa idea del sufrimiento, que es una idea del patriarcado romántico, de que la mujer sufre, ¿viste? Sacar a la mujer de ese lugar y empoderarnos, ¿no? Como decir, elegimos determinado estilo de vida y punto. Digo, nada de sufrimiento, basta con ese verso, digamos, porque si no es como todo el tiempo la creencia de que si no formás parte de ese patrón hegemónico patriarcal, entonces sufrís porque no, basta. Yo es como que me canso de decir, basta correr con esa idea, porque si no, es como todo el tiempo uno se tiene que andar explicando, ¿no? De por qué hace lo que hace. Claro, y era interesante justamente estos testimonios, ¿no? Que vos ibas recopilando en estas investigaciones, en estas entrevistas, ¿no? Con diferentes culturas, diferentes países, diferentes políticas, ¿no? De Estado en estos diferentes países. ¿Ibas con alguna hipótesis y esa se fue confirmando o fue te encontraste con algo distinto a lo que pensabas? Mira, en cuanto a la maternidad, yo siempre fui una ignorante, porque no era una tema que estaba en mi agenda, en mi vida. Nunca me interesó ser madre hasta hace que me pasó lo que cuento que me pasó, la película hace un par de años, ¿no? No más de 5 años. Antes no era un tema de conversación, no me interesaba, por lo tanto no tenía preconceptos de nada. Lo que sí tenía claro es que yo el estilo de vida patriarcal, así de conservador, de casarte y tener hijos y casarte por iglesia a los 25, digo, respeto el que lo haga, pero yo no quería saber nada de todo eso. Me encantaba que me inviten a los casamientos, tomar, chupar, bailar, eso me revierte, pero, y la despedida soltera, pero fuera de eso. Fuera de eso nunca me interesó. Ahora, después me pasó una cuestión emocional que nada tiene que ver con el reloj biológico, porque ese es otro mito también que hay, como, es verdad que lo tenemos, pero yo lo que vengo a mostrar con la película es que no se dispara por el reloj biológico, sino por el encuentro con un hombre que me pasó. Entonces, que después el reloj biológico sí te va marcando como un tiempo, es verdad eso, pero no es lo que necesariamente te dispara el deseo. El deseo probablemente está y algo lo activa. Entonces eso es lo que yo también quería como desmitificar, un montón de cosas que en la sociedad se dicen en relación a la mujer, ¿no? Por eso me parece importante las directoras mujeres dirijamos, porque si no siempre está esa mala interpretación o esa mirada que a veces algunos directores, no digo todos, pero algunos directores hacen acerca de la mujer. Y en cuanto a lo que eran políticas sociales, sí sí ahí te puedo decir que me dio vuelta un poco la cuestión de que, bueno, que en Italia hay de las familias que tienen muchos hijos, cuando está pasando todo lo opuesto, por la crisis económica que hay y la falta de políticas sociales, cada vez hay menos hijos, ¿no? Cada vez tienen las parejas menos hijos. Y en el caso de los países nórdicos, como tienen buenas políticas sociales, cada vez las parejas tienen más hijos. Claro, bueno, eso un poco rompería con el precepto que se quiere instalar hace un tiempo de que, bueno, que con la legalización del aborto o la interrupción del embarazo habría menos natalicios, ¿no? Es una cosa que sobrevuela siempre el otro bando. Claro. Vos lo estás planteando en otros términos. Las culturas siempre nórdicas se asocian a algo frío, distante, sí. y las del sur como más cálidas, no sé, como más familiares y todo eso. No sé, parece que no está pasando eso, parece que está pasando lo opuesto. Entonces, digamos, todo eso se da vuelta. Bueno, en Latinoamérica lo que pasa es que hay muchos embarazos adolescentes. Esa parte no la puse en la peli, pero sí en la investigación surgió, porque ya era como otra película. Lo que me pasó fue eso, que iba descubriendo como que la maternidad eran miles de temas y tuve que hacer un recorte, y bueno, y el recorte que hice es a través de mi propio deseo. No, yo en un momento planteo inclusive la adopción como un camino posible en mi vida, en caso de que por alguna razón biológicamente no lo vaya a poder hacer, pero porque es una elección que yo, a mí me sobrevuela. Sí, sí. Y entonces incluí un testimonio de una mujer que adoptó, que es muy muy lindo, ¿no? Es muy emocional como lo cuenta. Bueno, al margen de ese testimonio en el cual, también cuenta los intentos que tuvo para tener, y es un poco lo que vos hablabas recién. Ella cuenta que en los intentos para tener, para concebir,
se topó con un montón de gente que le preguntaba antes de empezar el tratamiento, bueno, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo te vas a casar? Una vez que se casó, trató de tener hijos, no pudo, después le preguntaban, bueno, ¿cómo salió el tratamiento? Y esa chica decía, bueno, no, es horrible tener que decirle que salió mal, y encima también es horrible decir, bueno, ya con la adopción decir, es un hijo del corazón, ¿no? Tener que justificarte de esa manera para que la aprobación de la gente diga, bueno, entonces está bien, me pone a pensar en eso. Tal cual, es como que siempre todo el mundo pregunta cosas como personales, que para mí también hay que desalentar esas preguntas, ¿no? Excepto que la persona venga y te cuente. Claro. Pero si no, es como una presión que le hacemos a la otra persona, inclusive todos formamos parte de eso, ¿no? Entonces, como dejar de preguntar, y estás en pareja, y te vas a casar, y vas a tener hijos, y estás buscando... Sí. Siempre como que falta, o te separaste y ya estás de novio, no, pará, viste, demos tiempo, porque los procesos emocionales van por un carril, la vida cotidiana va por otro. Entonces, no, cuando se traspola tipo el capitalismo salvaje a los vínculos afectivos, sonamos, porque no va en ese tiempo, ¿no? La factura de luz te viene todos los meses. Bueno, pero la posibilidad de un hijo no viene todos los meses. No, entonces, claro. Entonces, como tratar de desalentar ese tipo de preguntas constantes, porque si no, y sobre todo a una pareja que está buscando o una persona que se está inseminando o algo, no preguntar todo el tiempo porque, digamos, es meter presión, digamos, ¿no? Sí, sobre algo que en sí decide la biología, porque, bueno, si uno pudiera hacer algo mágico para que eso ocurra, bueno, de hecho se hace lo que se puede, pero... yo la verdad me ponía a pensar en esto de, bueno, también que decías de que si no sos madre no te completás. Y en relación a esto, miraba unos inserts que haces de televisión del año más o menos 60, por ahí, en blanco y negro, y, bueno, mostraban mujeres trabajadoras trabajando de oficios que generalmente se le atribuyen al hombre, y había, bueno, ciertas bajadas de línea en esos inserts, ¿no?, en esas publicidades antiguas. Una de ellas es muy fuerte, que habla un poco de esto, del rol de la madre, ¿no?, que es inseparable de la mujer, que es, sé que la mujer nació para el sacrificio y el sufrimiento, para ser madre, y habla de lo que significa ser madre y lo que significaba en ese momento. Y también, bueno, hay otra publicidad que habla de las cosas que son de mujeres, ¿no? Como que hay, que una, bueno, es muy común en revistas, y lo ha sido en un montón de revistas antiguamente, en programas de radio, el que haya cosas para la mujer específicamente que un poco le marcan el gusto, ¿no? O intentan eso. Claro, parte de la decisión de poner material el archivo de vieja data tenía que ver con justamente mostrar de dónde venimos, ¿no? Venimos de una sociedad en la que se instalaba en los medios y se sigue instalando esto, como vos bien dijiste, que la mujer nació para el sacrificio del sufrimiento. Todo el mundo se ríe hoy con eso, sí. Pero era la idea, por eso sigue estando la idea, lo que te decía, el sufrimiento, ¿viste? La idea, por ejemplo, no sé, alguien me pregunta ahí, ¿estás en pareja? No, la verdad que no. Bueno, no te angusties, ya vas a ver, claro, qué vas a conocer a alguien. Tal vez estoy feliz de estar sola, ¿entendés? O sea, ¿qué es esa idea de que si no correspondes al estereotipo, sufrís, digamos? Es como una idea instalada insoportable, porque es como a veces hasta te hace dudar, che, me estaré negando el sufrimiento, entonces... Y te empezás en un rollo que no tiene sentido, porque en realidad es como imponer un modelo que no responde a la naturaleza del ser humano, ¿no? El ser humano nos vamos buscando y encontrando desde lo sexual, desde lo afectivo, desde el tipo de vínculo que queremos tener en determinados momentos, porque puede ir variando a través de la vida. Entonces, es como, yo lo que invito es como a la libertad del ser humano a elegir lo que quiera elegir y vincularse con su deseo y dejar afuera, poder diferenciar entre qué es deseo individual y qué es presión social, ¿no? Claro. Que eso es difícil, ¿eh? No es tan fácil de detectar. Necesitas un buen analista para eso. No, claro, porque aparte ponerse a pensar qué cosas también pertenecen a cosas que ya son arcaicas, que pasaron un siglo. Digo, seguimos pensando en esto que comentaba bien tu mamá, de su mamá. Digo, de personas que nacieron en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, que decían, bueno, tengo que casar a la hija más chica, tengo que casar a la hija más grande, el tener que casar, tener que acomodar, qué sé yo, hoy en día uno lo ve, ¿no? Cuando mi abuela me dice, bueno, qué suerte que tu hermana ya está acomodada, que ya tiene marido, que tiene familia. Entonces es esa idea que quedó arcaica, ¿no? De un siglo atrás, de que había que acomodar a los hijos, ¿no? Claro,
Claro, sobre todo a las hijas mujeres, porque pero eso tenía una explicación, no lo justifico en lo más mínimo, pero tenía una explicación que hay que entenderla, que es la siguiente. En esa época las mujeres no trabajaban o no podían trabajar. Entonces, lo que muchas abuelas querían era que para tranquilidad, antes de morir, sepan que a hijas, abuelas e hijas, nietas, pudieran estar, como no se podía trabajar, amparadas por un hombre que las pudiera mantener, porque era la única forma de supervivencia. Claro, no lo justifico eso, no lo justifico, pero entiendo la lógica de la época. No podemos seguir arrastrando esa lógica cuando hoy ya laburamos, digamos, ¿no? O tratamos de laburar, por lo menos. Sí. Entonces, pero hay, en algún momento hay que tomar conciencia de que esa época ya no existe. Entonces, ahí es cuando uno tiene que, deshacerse de esos comentarios de aquella época que se siguen arrastrando generación tras generación y no se piensan, no se repiensan. ¿Por qué estamos diciendo eso? Viste, hay mucha cosa de una especie de lealtad a los padres, abuelos, con esas frases. Sí. Porque el abuelo y la abuela decían, bueno, pero en esa época tal vez convenía, pero ahora ya no conviene lo que el abuelo y la abuela decían, ¿no? Entonces esto hay que hacer una actualización del software permanentemente, ¿no? Porque los escenarios van cambiando constantemente en el mundo que vivimos. Bueno, justamente también hay ciertas temáticas, hay ciertas problemáticas que han cambiado a lo largo de los años, ¿no? Hay ciertas cosas de las cuales antes no se hablaban y que hoy tal vez no es que son más fáciles, pero se hablan un poco más, son temas que se hablan más, ¿no? Y creo que también eso da cuenta el documental. Sí, tal cual. Mirá, yo lo que dejé afuera un poco, porque, bueno, una película tiene un tiempo determinado, que era, no sé, por ejemplo, todo lo que es el universo homosexual o LGTB, sí. O digamos que también hoy, por suerte, pueden adoptar, pueden concebir hijos de alguna manera, digamos. Entonces, eso, digamos, también hoy, por suerte, hay una ley que lo ampara, digamos. Todo eso son conquistas de derechos que se lograron alcanzar, que está bueno. En realidad lo que yo intentaba hacer era mostrar ese enfoque, ¿no? El enfoque de decir, el mundo está cambiando, tenemos que adaptarnos y que las leyes amparen estos deseos individuales que vamos teniendo, que son elecciones de personas adultas y que tienen que estar respaldadas desde lo legal y lo cultural también, ¿no? Porque hay veces que lo mostró la ley del matrimonio igualitario, que la ley fue más rápida que lo cultural, ¿no? Porque hay gente que todavía le parece mal, ¿no? Que gente LGTB adopte, por ejemplo. Y eso porque todavía culturalmente les cuesta a mucha gente, ¿no? Y de hecho lo vamos viendo que en cada vez que hay un avance fuerte en derechos, hay algunos sectores que se aferran mucho más fuerte a las estructuras antiguas, ¿no? Como con miedo a no poder enfrentar ese nuevo avance rápido que de repente la sociedad tomó, ¿no? Entonces hay como una especie de retroceso y que de repente, bueno, después logramos, hay que batallarlo para seguir avanzando como sociedad, ¿no? Claro, sí, me ponía a pensar en que hay una frase que viene sobrevolando este último tiempo que dice, bueno, todo hijo adoptado por un homosexual, una pareja homosexual, es un hijo que dejó una pareja heterosexual. Es una frase que a mí me pareció muy interesante porque es una realidad, digo, no toda pareja, cuántas. Y bueno, y también pienso en algo que se deja entrever, que se primeriza en la película, que es esto de la burocracia a veces para adoptar, ¿no? Es terrible, digo, cuántos chicos esperan, al igual que cuántos padres esperan, de cualquier distinción sexual, ¿no? Pero cuántos esperan y se hacen grandes y siguen sin sus familias, digo, ¿no? Sí, pero vos sabés que ahí también desmitifiqué una cosa. Yo fui a Ruaga a hacer un taller, a escuchar un curso de cómo se maneja acá en Argentina el tema de la adopción. Y hay unas cosas que cambiaron mucho con el último cambio en el Código Civil. Mira. Es que los jueces tienen un tiempo determinado para, una vez que un niño o un bebé está en situación de adoptabilidad, tiene un plazo de, depende de la edad del bebé o del niño, de 30 a 45 días para buscar una familia. La cuestión es la siguiente, que en Argentina la mayor parte de las parejas o monoparentales que se anotan para adoptar, el 90% piden bebés. Claro, y la cuestión es que los chicos que están para en situación de adoptabilidad
de hecho son más grandes de 4 años. Entonces, por eso es que, y es el 90%, o sea, es como está invertida la búsqueda de la necesidad, ¿se entiende lo que digo, no? Qué interesante que lo compartas eso, porque estás rompiendo un mito realmente, así que es muy interesante. Claro, porque, ¿qué pasa? La gente quiere bebés, porque hay una idea también de que los chicos van a venir, más grandecitos van a venir con más sufrimiento, con más problemas, y como bien dice Pilar, la chica que adoptó en la película, y bueno, tu propio hijo puede venir, biológico, claro, puede venir con problemas también. No es garantía de que porque es biológico no va a tener problemas. O sea, entonces, digamos, lo que tal vez habría que fomentar un poco es la idea de que no adoptar solamente bebés, que digamos que uno sea, abra un poco como el espectro para entender de que también hay chiquitos de más de 4 años que necesitan una familia y muchas veces son grupitos de hermanos, ¿no? Y bueno, y en general los casos resultan bastante exitosos de adoptar, de adopción así más grandecitos, con lo cual no hay malos antecedentes. Entonces es cuestión de animarse, digamos, ¿no? A romper esa barrera de lo del bebé, ¿no? Entonces, bueno, ahí tomé conciencia un poco de cómo era de verdad la cuestión de la adopción, y Ruaga ahora está como articulado a nivel nacional. O sea, está provincial de acuerdo a donde vivís, y luego está también articulado entre las provincias, que antes no lo estaba. Entonces, por ejemplo, los que querían adoptar tenían que ir a diferentes provincias a hacer, claro, una carpeta. Ahora hay una red. ¿Verdad eso? Sí, me acuerdo. Claro. Con lo cual, bueno, se fue mejorando el sistema, ¿no? Por eso a mí me interesa mucho, es como fomentar un poco el tema de la adopción, porque me parece que es devolver una armonía al mundo, ¿no? Y a que estos chicos que no queden en un hogar, solo están acompañados, digamos, de un grupo responsable de gente, pero que tengan un hogar, ¿no? Tengan un cuarto, tengan unos papás que se ocupen, digamos, los críen, los amen, los quieran. Me parece que hay una reparación ahí, ¿no? Una linda reparación, y bueno, por eso es que yo quise incluir uno de los testimonios como la adopción. Qué lindas tus palabras, la verdad que sí, me quedo con eso de la reparación. Marina, la verdad que es esclarecedor esto que nos estás contando, y también fue revelador también el documental, así que, como siempre, creemos que tu trabajo sirve para construir, y la verdad que escucharte hablar siempre da gusto, es un placer realmente, porque hablas muy bien de tu trabajo, de una manera muy, muy profunda, muy respetuosa, muy, muy expeditiva, así que por mi parte te agradezco un montón que nos hayas brindado este tiempo para hablar de La Lupa y, bueno, y de todo lo que tiene adentro La Lupa, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Estoy medio engripada, no sé si se dieron cuenta que no, me he hablar, nada. Pero después del estreno es como que ahora bajé un poco el cambio y apareció, así que como de cama. Porque, bueno, es muy muy personal la película, ¿no? Es como muy emocional, tal cual vos deciste, y te agradezco tus palabras. Pero, bueno, la peli está en CineArt Play, que la pueden ver ahí. Sí. Y también la voy a ir mostrando en las provincias, voy a ir a La Plata, voy a ir a diferentes espacios Inca, y cualquier organización que quiera pasar la película me escribe y la pasamos. Sí, lo vamos a estar compartiendo en caso de que haya alguna función, y bueno, esperamos verte pronto, porque todavía no nos conocemos, así que esperemos verte pronto, cruzarte por ahí. Dale, cómo no, cuando quieran. Marina, de mi parte agradecerte y, bueno, felicitarte, ¿no? Porque también es difícil contar propias vivencias, ¿no? Ponerse uno ahí como protagonista, y la verdad es que respetamos mucho tu trabajo y te agradecemos por este tiempo en el cual pudimos profundizar, ¿no? sobre algunos aspectos de la película, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias también a vos por las palabras, y la verdad que fue una jugada fuerte, ¿no? Ponerme delante, no sé si lo volvería a hacer, pero era en este momento mi vida, era lo que necesitaba hacer, y la verdad para mí fue muy sanador, ¿viste? Sí, y además es también alentador, ¿no? Para que uno también pueda contar ciertos aspectos, ¿no? Ciertas situaciones que puedan ayudar a otros también a contar otras cosas, ¿no? Tal cual, ese era un poco el espíritu de la película. Te agradecemos un gracias. Montón, Marina, esperamos verte pronto. Bueno, igualmente para ustedes un abrazo grande, ¿eh? Un beso grande. Hasta luego.